Los personajes representados aquí están basados en experiencias de personas pioneras. Las escenas se extrajeron de la vida real. Afortunadamente, las penurias típicas de aquella época ya no existen. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días presenta Legacy, una historia de fe. Estuve por el templo y vi al ángel Moroni como dijiste. Supuse que te gustaría. Estoy tan orgullosa de ti. Y voy a bautizarme el domingo. ¿Estás listo para el bautismo? Trato de portarme bien y de hacer mis oraciones todos los días. Bueno, casi todos los días. ¿Y tú te bautizaste? Hace muchos años estuve entre los primeros miembros. Tenía 13 años cuando leí el libro de Mormón por primera vez. Lo tomé de un amigo de mi papá y leí toda la noche. Hola, Lizzie. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto? ¿Podrías traerme más harina, por favor? José Smith, bienvenido a nuestro hogar. Jamás imaginé que llegaría a conocer al hombre a quien llamaban el profeta. Fue una experiencia que jamás olvidaría. Hola, Eliza. Soy José Smith. Parece ser, hermano Morley, que encontramos el libro de Mormón que pensó haber perdido. Quisiera que lo conservaras. Le daré otro al hermano Morley. El Señor nos ha llamado a una grande y maravillosa obra, la de establecer Sion, la tierra prometida. Fue allí cuando oí al profeta José Smith hablar por primera vez de un lugar llamado Sion, la Nueva Jerusalén, una ciudad en la que edificaríamos nuestro templo y viviríamos en paz. Con todo mi corazón de jovencita deseaba ser parte de Sion. ¿No vas a llevar tu silla, mamá? No. Nunca nadie la arregló. Ya dije que lo haría. Ya es demasiado tarde. ¿Por qué querría Dios que nos fuéramos? Para hallar paz en nuestra fe. Pero no es mi fe. Por favor, hijo, ven con nosotros. Ni siquiera saben a dónde van. Vamos a Sion. Tú no sabes ni lo que eso significa. ¡Eres una tonta! ¡Ya se terminó! Nunca te has molestado en entender siquiera. ¡Johnny! 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 Sé que este es el verdadero evangelio de Jesucristo. Dios es su autor. Fue por él que recibimos el libro de Mormón. Y es por medio del profeta de Dios que se nos manda a partir. Pues yo no creo en José Smith. Y tú también eres un tonto. Jamás esperé volver a ver a mi hermano. Y nunca me había dado cuenta de cuánto quería a Johnny hasta que le vi marcharse. Seguimos a José Smith hasta Ohio y hasta un pequeño nuevo pueblo de nombre Independence, ubicado en el extremo civilizado del territorio, para poder congregarnos en rectitud ante el Señor, según las palabras del profeta. Así que para nosotros, Independence significaba más que un lugar en el medio del desierto. Era el sitio en donde edificaríamos nuestro hogar y estableceríamos la prometida ciudad de Sion. ¡Fuera abajo!
Daniel, ¿te gustó el paseo? Ven, ayúdame un poco con esto. Años, media docena de estos mormones llegó al norte de Missouri y ahora ya son 1200. Son supersticiosos y se oponen a la esclavitud. ¿Y qué de ese Joe Smith que dice hablar con Dios y sus ángeles? Es una blasfemia. Habría que encerrarlo a ese. En cualquier momento tendremos un sheriff mormón y jueces mormones. Proponemos esta declaración. Ningún mormón se puede establecer en este condado. Sus líderes evitarán mayor emigración de sus hermanos que están distantes. La oficina de la imprenta mormona será cerrada. Rápido, todo el mundo afuera. Eliza, lleva los niños. ¡Vamos, Daniel! ¡Corre! Daniel, escóndete. ¡Caballeros! ¡Escuchen, por favor! ¡Señor Simpson! Tiene que haber una manera de solucionar esto pacíficamente. ¡Esto es imposible! Durante 3 años tratamos por todos los medios legales de recuperar nuestras tierras y acudimos a Dios por justicia, aunque sin resultados. Los residentes del condado de Clay nos trataron con bondad, pero al fin nos pidieron que nos fuéramos. Esta vez mamá no nos acompañó. Comenzamos todo de nuevo, pero por fin nuestro pedido al gobierno fue escuchado. Otorgaron el condado de Caldwell para el establecimiento de los santos de los últimos días. Mi hijo Johnny. Hola, papá. Siento lo de mamá. Demasiado tarde. No sabía. Te ruego que me perdones. El tiempo lo dirá. Entiendo. Me alegra tanto que estés aquí. No puedo creer lo que has crecido. Por más que te miro, no puedo reconocerte. Ven, quiero presentarte a mi amiga, la hermana Catherine. Este es mi hermano Johnny. Mi querido hermano. Mucho gusto. ¡Johnny! ¡Oh, Johnny! Ahora la terminaré para ti.
No, para mamá. El Señor dijo que el Evangelio sería proclamado por los débiles, y mi llamamiento lo comprueba. Serás un gran misionero, papá. Haré lo que el Señor me mande hacer. Le pedí a Jacob que vele por ti. Estaré en buenas manos. He sido lerdo para perdonar. Lo siento. Espero que no te unas a los mormones solo por una cara bonita. No, papá. Cuídate. Dios obra de maneras misteriosas. Cuando papá salió en su misión hacia Inglaterra, no me imaginaba cómo su misión cambiaría mi vida. Yo mismo he buscado la verdad por muchos años. Hay muchos que no tienen la verdad porque no saben en dónde encontrarla. ¿Cómo puedes tú decir que tienes la verdad? Dios ha llamado a un profeta, un Moisés, para estos días. ¡Falsos profetas en pieles de oveja! ¡Por cierto! ¡Lobos rapaces! Y Mateo también dijo que los conoceréis por sus frutos. Y he aquí el fruto. Un antiguo registro que confirma lo que todo corazón cristiano ansía saber. Que Jesús es el Cristo, el Hijo mismo de Dios. ¿Podría comprar su libro, señor? Oh, claro, solo por el costo de la impresión. 5 peniques. Ah, me falta una moneda. Me la queda debiendo. Un alma vale más que un precio exacto. David, te echamos de menos en estas semanas. Los mormones son persuasivos, ¿no es así? No, es su doctrina y no es su conducta lo que me atrae. Ellos creen en la Biblia igual que nosotros, pero tienen otro libro, otro testamento del Señor. Vean, ¿ha leído esto? Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas. ¿Le has preguntado a Dios, David? Y siento el deseo de unirme a ellos también. Los fieles han buscado por largo tiempo la renovación de la antigua fe, David. Tal vez llegó el momento. Yo creo que Dios puede hablarle al hombre. Si tu corazón te dice que es la iglesia verdadera, tal vez te esté hablando a ti. El domingo pasado, 17 almas se unieron al cuerpo de los santos por medio del bautismo. Entre ellos hay un buen hombre, David Walker, a quien el Espíritu del Señor realmente inspiró. Les quiero mucho.
Si tienen problemas, recuerden que tiene que haber oposición en todas las cosas para que se lleve efecto la justicia. La paz y la alegría de nuestro hogar en Far West no duraría mucho. Empezamos a ser nuevamente acosados por el populacho. El vengarse no es del Señor, pero algunos de los hermanos estaban resueltos a no permitir más abusos. Mi hermano Johnny era uno de ellos. No hay nada confirmado, mayor, pero escuché que esos mormones están formando un ejército. Lleve esto al general Clark en Far West. Debe actuar lo más rápido posible. Los mormones deben tratarse como enemigos. Deben ser expulsados del estado. O, si es necesario, exterminados. ¡Johnny! ¡Johnny! Los problemas con nuestros vecinos continuaron, pero aprendimos a perseverar y el Señor nos bendijo. Johnny se casó con Catherine y construyeron una cabaña cerca de Far West, en un lugar llamado Hunt's Mill. Nuestra querida ciudad de Far West estaba en ruinas. Un grupo de intrusos entró en nuestros hogares. Robó nuestras posesiones a punta de bayoneta, quitándonos aquello que era de más valor para nosotros. Este documento indica que tienen que partir inmediatamente. No habrá clemencia. Y me aseguraré de que se cumplan las órdenes del gobernador. En cuanto a sus líderes, no los volverán a ver más. Regresamos derrotados y sin aliento. Volvimos por donde habíamos venido y acampamos en un infestado pantano junto al río Mississippi.
Nuestros líderes dijeron que era para que recobráramos las fuerzas antes de ir otra vez hacia el oeste a edificar Sion, pero yo no les creí. ¿Cuidarás a Mary por mí? No pierdas la fe, Eliza. Johnny tenía fe y está muerto. José tenía fe y está en la prisión. Yo creí en Sion y no en tal lugar. Si Dios nos ama tanto, ¿por qué nos ha abandonado? Hallaremos Sion. Ya verás. Yo ya no lo creo más. Fue dejado en libertad. Te ves tan mal como yo me siento. ¿Tienes fe para ser sanada? No lo sé. No lo sé. ¿Cuándo acabará este sufrimiento? El Señor sufrió por nosotros. Nuestros días son ciertos y nuestros años no se acortarán. Si las puertas del infierno se abren ante nosotros, será para nuestro bien. ¿Tú crees en Jesucristo? Creo, sí creo, pero ¿se acuerda Él de nosotros? Eliza Williams, en el nombre de Jesucristo, levántate y recobra tu salud. El Señor nos ama. Nos prueba para enseñarnos obediencia y fe. Sion no será edificada sin estos principios. Las debilidades nos alejan de Sion. Pese a todo, empezaremos de nuevo a levantar una ciudad. Y el Señor ya ha empezado a preparar la tierra para que sus escogidos nos ayuden. Lleve al niño abajo. Quienes más me preocupan son los pequeños. Tenemos suficiente agua y alimentos. Pero también... un penique. David Walker. John. Ahora estamos a mano. No. Yo para siempre le estaré endeudado, John. Bienvenido, muchacho. José Smith en verdad era un profeta de Dios. En menos de 3 años, nuestra hermosa ciudad de Nauvoo floreció milagrosamente en medio de los pantanos de Commerce y llegó a ser la ciudad más grande del estado de Illinois. Esta piedra es colocada en honor al gran Dios. Rogamos que permanezca hasta que toda la estructura esté terminada
para que los santos tengan un lugar donde adorar a Dios, y que el Hijo del Hombre, nuestro Señor y Salvador, tenga donde apoyar su cabeza. Dios nos ha bendecido. ¿Dónde está Dani? Está trabajando en el río. Está con un buen capitán. Me aseguré de ello. ¿Cuánto se lo agradezco, Jacob? Las gracias las debo dar yo. Eliza ha consentido en que nos casemos. Papá. Oh, cuánto lo siento. Él es David Walker, Eliza, Mary, Catherine y Jacob. Tiene buen gusto para lo bello, señor. Perdone, señor. Me llamo David Walker. Y yo José Smith, hijo. Claro, por supuesto. Muy bien que lo sé. Es el profeta. Soy solo un hombre, señor. Enviado a predicar el evangelio. Fui bautizado por John Williams en Inglaterra. Y llegamos esta mañana. Espléndida ceremonia. Gracias, hermano David. Bienvenido a Nauvoo. Es un gran honor. ¿Y cómo le llamo a usted? Ah, se me ha llamado de muchas maneras. Hermano José está bien. Hermano José, entonces. Esta es una gran época, David. La del cumplimiento de los tiempos. Dígame qué puedo hacer. Edificar un templo en este mismo lugar, donde adorar a Dios de acuerdo con los poderes del sacerdocio. Ayúdenos en eso, David. Aquellos que fuimos llamados para edificar el templo en Nauvoo, estábamos inspirados por una visión y unidos por un propósito común. Santidad al Señor. Hermano Jacob, tengo su almuerzo cuando lo desee. Es usted muy afortunado, hermano Jacob. ¿Cómo es que siempre está tan bonita? Los halagos son cosas del diablo, hermano Walker. Ah, mas la verdad no es halago. Jacob me dice que trabajas en el templo un día de cada cinco, el doble de lo que el hermano José pidió. Jacob exagera. Jacob siempre dice la verdad. Confieso que deseo terminarlo. Pues el templo nos traerá bendiciones que ni siquiera entendemos. Jacob espera que se termine para casarse con Eliza en él. Tal vez iré más despacio y trabajaré un día de cada vez. ¿Algún desafiante para la cortada? Sí. Elder John. ¿Podrá hacerlo con la mano así? ¿Qué tal una pequeña apuesta? Siempre trato de evitar los malos hábitos. Ah, claro. Entonces, un premio para el que gane. El primer baile en la fiesta con Eliza. Bien. Hermano Hyrum. Listos. ¡Ah!
Su trabajo en la piedra del sol del templo es magnífico. Empecé a esculpir en piedra cuando tenía 12 años. Soy mejor trabajando en piedra que bailando. Lo hizo muy bien. Oh, qué va, bailo como un pato. ¿Le lastimé el pie? Ya le dije que estoy bien. Quisiera que saliéramos otra vez. No. No, no. Eso es imposible. Eliza, deseo que sea mi esposa. Me hace acordar a Johnny. Tengo poco que ofrecer, a no ser estas manos, mi fe en el Señor y mi promesa de quererla con toda mi alma y de hacerla reír. Podemos solo ser amigos. Me casaré con Jacob. Pero es que no creo que ame a Jacob. Fue como un padre para mí en todo momento. Jacob es como un padre para todos. No hable así de él. Es un hombre buenísimo. Y se casa con él como pago a su bondad. El amor es bondad. Es desinteresado. Es abnegado. Lo soporta todo y... Y es maravilloso, feliz y espléndido. Liza, ¿eres tú? Sí, papá. Jacob te aguarda. Estábamos preocupados. Estoy bien y entraré. Al dolor, el sufrimiento y las pruebas, Dios también añade dicha. Los malos sentimientos entre hermanos no agradan al señor, hermano Walker. No tengo ninguno hacia usted. Ni yo hacia usted. Si le he ofendido, Jacob, lo siento. De veras, lo siento. No me pasa desapercibido su interés por la hermana Williams. He hablado con ella y le sugerí que considere sus sentimientos y elija entre los dos. ¿Promete hacerme reír? Todos los días. Les bendigo con felicidad y prosperidad. Amén. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces?
Mamá te habría querido, David Walker. Estás riendo. Al igual que Pablo, he sufrido peripecias. Me sentiría como pez fuera del agua si no me persiguieran. Mas sus persecuciones son vanas. Y sus acusaciones falsas. En todo tratamos de hacer la voluntad del Señor. Esta es su iglesia. Después de los muchos testimonios que he dado de Jesucristo, este es el testimonio, el último de todos, que yo doy de Él. Que Él vive. Pues yo lo he visto. A la misma diestra de Dios. Y que yo escuché la voz testificar que Él es el Hijo unigénito del Padre. Era un hombre extraordinario, Peter. Pero la gente nunca nos entendió. La iglesia no era de José Smith. Es la iglesia de Jesucristo. De los santos de los últimos días. Aquel testimonio que dio del Señor fue lo último que le oí decir. ¡Mataron a José Smith! ¡Lo han matado! José Smith fue muerto en la cárcel de Carthage. ¡Mataron al profeta! David. No estaba preparado para este final. No es el final. Es el final si perdemos la fe. Tenía un ejército bajo su mando, pero permitió que lo encarcelaran. Su visión excedía la nuestra. Él nos mandó a hacer algo. Y ahora debemos hacerlo. Nos echarán de Nabo. Debemos terminar el templo. ¿Por qué Dios no lo protegió? Tal vez su obra había terminado. Pero la nuestra apenas comienza. Y no tiene fin. ¿Cómo puedes tener tanta fe? Aprendí una vez que el Señor nos ama. Él no nos abandonará. Pero tampoco debemos abandonarle. Con la muerte del profeta José, surgieron nuevos enemigos que trataron de expulsarnos. Por cierto que no partimos hasta terminado el templo, pues deseábamos ser investidos con las ordenanzas del Señor. Había llegado el momento del éxodo. Nos volvimos hacia el oeste y emprendimos nuestro viaje hacia las tierras más allá de los grandes ríos, en donde sembraríamos y edificaríamos de nuevo el reino. El llamado de Sion estaba en nuestros oídos, pero el recuerdo de Nabú estaba en nuestro corazón. Thank you.
¡Hay guerra contra México! El ejército necesita 500 voluntarios para marchar hacia Santa Fe. Te extrañaré. Tras las tribulaciones llegan las bendiciones. ¿Tienen fin las tribulaciones? Quizás en la vida venidera. Si hubiera alguna otra manera. Lo sé. Lo entiendo. Tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y si las sobrellevas, Dios te ensalzará. Te quiero. Estaremos bien. Ve con fe. Nos las arreglaremos bien. Tienes que cuidar a mamá y a tu hermanita. Tienes que ser un hombre. Cuida esto también. Nos queda otro templo por edificar. No importa qué suceda. Recuerda que tu padre te quiere. Quizás sea en Sion donde nos volvamos a ver. Si nos volvemos a ver, será cual Sion para mí. Ya era tarde para seguir hacia las montañas. Acampamos a orillas del Missouri. El invierno de 1846 es una época que no quisiera recordar y un lugar que jamás podré olvidar. Brigham Young se adelantó con una compañía en la primavera de 1847. No sabía nada de David, pero mi fe no me permitió dudar de que volvería a verlo. Podemos aguardar a la primavera. David ya estará de regreso. Nos vamos con el Elder Pratt ahora. Sé razonable, Eliza. Bien sabes que soy como un baúl con esta pierna mala. Entonces te cargaremos como a un baúl. ¡Caramba, Eliza! Si estás decidida a viajar con Parley, yo me quedaré aquí. Papá, Dios no te ha preservado por tantos años y por tantas millas para que yo te abandone ahora. Mamá no lo permitiría, ni tampoco lo haré yo. No puedo ni caminar. Ah, sí, pues te cargaré a mi espalda. Te arrastraré con un buey si es necesario, pero no te abandonaré y no permaneceré ni un día más en este miserable lugar. ¿Qué manera de hablarme es esa? Ay, papá, ya estamos tan cerca de nuestro destino. Sion espera. Ayudemos a Dios a guardar su promesa. Thank you.
Ya casi llegamos. Sé que lo has dado todo, pero no es suficiente. He cargado a mi familia por 500 millas en las llanuras. He hecho todo cuanto he podido. No puedo cargar la carreta. Dios, tú has bendecido a mi familia y ya estarás cansado de mis muchas oraciones. Me sanaste a mí y sé que puedes sanar a este güey. Continuamos nuestro viaje hacia el oeste y llegamos al Valle del Lago Salado en el verano de 1847. Aquel niño fue tu padre y juntos construyeron el templo hasta que mi Denby falleció. Por favor, dame mi libro. Este es el libro del que te hablé. El profeta José Smith mismo me lo entregó. Quiero que sea tuyo. Y asegúrate de que este legado de fe nunca muera.